Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Feliz domingo, esperando que estén muy bien en este dominguito 14 de abril. Son las 12 del día con 10 minutos y contento de estar con todos ustedes el día de hoy, porque pues hay muchísima información del mundo del espectáculo, muchísimo chisme, cosas interesantes y hoy voy a platicar acerca de una exclusiva que tiene que ver con Juan Gabriel. En verdad es que pues está bastante buena, está bastante interesante esta exclusiva. Así que pues los invito para que me ayuden a compartir el video, a dar su like, porque estamos aquí en los chismes más picositos y más rápidos de todo el YouTube. Quiero saludar a Rosy Olvera. Miren, ya está mi mamá conectada, qué bárbara. También RH, muchas gracias por estar aquí. Hola Carlos, Happy Sunday, muchas gracias a Noemí Díaz, también a Ninoska María, también muchas gracias, muy buenos días. Saludos Carlos Alberto, también anda por acá, a ver quién. Eugenia Martínez, ¿cómo estás, Eugenia? Qué gusto saludarte. Rosa Guzmán, no son en vivo, ya está grabado este video. ¿Cuál grabado? Estoy en vivo, estoy totalmente en vivo, ¿cómo crees? Vivi, ¿cómo estás? Hola, Carlos, esperando. Buen domingo para todos aquí esperando, Carlos. A ver, ¿quién más? Pablo César Luna González, saludos. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. También Leonor Vega Sunshine, también muy buenos días. Gusto que andes por aquí. También a María Romero, Olas Ornelas, también muy buenos días. Está por acá Javier Montes. Dice, Carlos, ¿qué opinas de Carlos Uriel? Pues a mí me cae bien Carlos Uriel. Es un muchachito que anda trabajando, que anda saliendo ya adelante. Y bueno, tuvo un conflicto hace poco con Jorge Carvajal y con Yolanda Andrade. Pero recuerden que yo les dije que esto que él agredió, que llegó a hablar pues fuerte y acusaciones bastante tremendas de Yolanda Andrade, pues son parte de su inexperiencia y obviamente parte de una cosa que le está metiendo y achacando ahí todo el tiempo esta señora conflictiva que se llama Laura Zapata. Ella es la que la ha estado metiendo, yo creo, cizaña al otro chamaco y diciéndole tontería y media para que ande, él vaya y escriba ese tipo de cosas. Entonces, pues es un chavito que, bueno, es muy trabajador, está saliendo adelante en el mundo del espectáculo, pero le falta mucha experiencia como para llevar ese tipo de impulsos, pues ser un poquito más relajado. Entonces, Carlos Uriel, pues ya con el tiempo se irá dando cuenta de que aquí en este mundo del espectáculo lo más importante es comunicar y tratar de no sacar cosas que pueden causarle una consecuencia. Entonces, eso es lo que opino de Carlos Uriel, a quien le mando saludos. ¿Quién más anda aquí? Beba Ángel, ¿cómo estás, Beba Ángel? Dice, saludos, Carlos, desde Redwood City, California. Un placer estar aquí en tu canal. Que sigas creciendo, éxitos, amigo. Muchas gracias a Beba Ángel. Gracias, mi reina, por tus saludos. También está Nelly, saludos, dice. Saludos, es la primera vez que veo y escribo. Salúdame, dice Sofía Benítez. Sofía Benítez, te mando un besote, mi reina. Gracias también a Omar Pérez, que está en Springfield, Virginia. ¿Sí lo pronuncié bien? ¿Qué ole? También está Grisel, Gloria Briseño. Hola, Carlos Alberto. Saludos y bendiciones de Brownsville, Texas. Feliz y bendecido domingo. Gracias, mi reina. Gracias también para ti. Y también está por acá, a ver quién. Argelia López dice: Hola Carlos, vengo de la casita de las buenas auguras. Ah, mi cuate, Nandito, dice, y el del canal de los monjes, me gusta tu trabajo, es dinámico y es diferente. Muchas gracias. Mónica Cunningham, gracias, mi reina, gracias por ponerte bien guapa, como siempre. Gracias por tu super chat. Siempre se agradece los superchats y por supuesto sus likes, así que no se hagan, ándele, no sean así, ¿eh? Es dominguito, ¿qué les quita? Ahorita que están ahí en la camita, ahí acostaditos y todo, o no sé qué es lo que estén haciendo,
seguramente pues ahí andan en la hueva, ¿verdad? Yo también quisiera estar en la hueva, pero dije, bueno, pues es que, fíjense, el mes pasado, pues ya ven que me enfermé y estuve mes y medio sin salir en, perdón, semana y media, ahora mes y media, semana y media sin salir en los programas. Entonces, pues la verdad que no me fue muy bien este mes, pero pues ahorita pues ya me voy a tener que pues trabajarle hasta los domingos con la pena. Y bueno, yo sé que esto, bueno, a mí me gustaría estar ahorita acostadito viendo una película o viendo el fútbol o algo así, pero pues ni modo. Aquí para contar chisme, que también me gusta mucho y me divierte mucho, pero ya saben que es importante que me apoyen con su like. Mi querida Rebeca, Rebeca, qué bonito nombre tienes. Hay una canción, después se las voy a poner, que es de mi gran amigo, el maestro Jorge Salinas, que escribió para una sobrina de él, se llama Rebeca, cuando cumplió 15 años. Qué bonita canción, luego te la voy a poner, ¿eh? Y muchas gracias, mi querida Rebeca, también por tu super chat. Te lo agradezco de corazón, mi reina. Y bueno, a ver, vamos a ver qué otros dos, tres comentarios más y ya nos vamos con el tema, porque luego me empiezan a decir que órale, a lo que te truje, que nada más estás, ya ven que, oigan, ¿por qué critican todo la gente? Que si salimos en el, que si leemos comentarios, que si no sé qué, que o sea, todo lo critican, no manchen, o sea, se aguanten, y si no les gusta, pues con la pena. Haz una excursión para tus suscriptores, a Tulum, busca una agencia de viajes. No, amiga, fíjate que voy a dar los dos boletos, o sea, va a ser un ganador con un acompañante para ir a Tulum. Ya estoy, fíjate que una excursión me gustaría hacerla como un lugar más cercano de la Ciudad de México, sería muy padre hacerlo. Y pues ir grabando así diferentes, pues los días que estemos ahí en excursión. Hay una excursión muy bonita que a mí me gustaría que fueran, igual y la puedo programar para ir a los prismas basálticos que están por allá por el rumbo de Hidalgo, que está San Miguel Regla, está también Real del Monte, que es un lugar espectacular, me encanta muchísimo. Está también Huasca es muy bonito. De hecho, algunas de las personas que han estado conmigo desde hace ya tiempo aquí en el canal saben que he ido allá a hacer transmisiones, y de hecho una vez, creo que fue por ahí de noviembre, si mal no recuerdo, octubre o noviembre, y transmití desde allá, desde era un evento que hablaba de todo lo que serán las leyendas de terror allá de Huasca. Estaba muy bonito, en verdad. Sí, sería bueno hacer una excursión un día, ¿eh? Hay que prepararnos. A ver, ¿quién más anda aquí? Sí, Carlos, vamos, órale. Dice la Jergas de Chamonix. Yo bloqueo a los que piensan que no piensan como yo, son gentuza, haz lo mismo tú, Carlos. No, amiga, fíjate que yo no pienso igual que tú, ¿eh? No, yo los dejo, ya nada más que no estén, que no estén ahí nada más jorobando y ya. Oiga, pues vámonos con el tema principal, vamos con los temas del día de hoy y nos vamos a ir con un tema principal que va a estar muy, muy interesante respecto a mi querido Juan Gabrielito. Y fíjense que, bueno, vamos a iniciar con lo de Pepe Aguilar. No sé si ustedes han visto que hay una página de Instagram que se llama El Gordo Aguilar. Bueno, pues El Gordo Aguilar es nada más y nada menos que un perrito de Pepe Aguilar. Es este perrito. Este es el famoso Gordo Aguilar. Es un perrito, ¿cómo se les llama? Ay, ¿qué raza son esos perritos? Es que yo la verdad no sé mucho de perritos. Vamos a hablarle a la doña Pirolico. A ver si anda aquí, porque luego siempre anda en el chisme. Ay, no, qué horror.
¿Cómo se llaman estos? A ver, ustedes díganme. Para que me. Puck, Puck, ándale, exactamente, esos perritos Puck. Bueno, pues este perro Puck, que es el gordo Aguilar, así es como le llaman, pues es el consentido de Pepe Aguilar. Miren, ahí está con su perrito. Está bonito, ¿no? Porque a mí la verdad es que los perritos Puck, como que no me gustan mucho. Berito Gallardo tiene dos perritos, Puck. Tenía tres, ya ven que falleció uno. Y Pepe Aguilar, pues lo trae para todos lados. Bueno, el cementado, Gordo Aguilar, bueno, se pasea hasta en el avión privado. Ah, miren qué a todos dar. Y resulta que, pues, Pepe Aguilar tiene tanto gusto por este perrito y lo quiere mucho y todo, que precisamente, fíjense que, miren, a cada rato está. Bueno, hasta tiene estas, les digo que hasta su página de Instagram, el mentado Gordo Aguilar. Ahí anda, ahí la tienen en todo lo que es el Instagram, tiene varios seguidores. Bueno, hasta lo siguen hasta personalidades y todo eso, al Gordo Aguilar. Bueno, pues es tanto el amor, el cariño, que le tiene Pepe Aguilar al Gordo Aguilar, que bueno, pues ahora causó mucha, muchos comentarios y la gente pues estaba contenta con Pepe Aguilar porque nos mostró un tatuaje que precisamente se tatuó al famoso Gordo Aguilar. Se lo tatuó Pepe Aguilar. Ahí vemos su tatuaje. Mire qué bonito se ve. Oh, se ve súper real, qué bárbaro. Esos chavos que hacen los tatuajes. A mí no me gustan los tatuajes, la verdad, pero sí veo que pues hay gente que sí. Y miren, se les ve hasta, como que se le ve como hasta el pelito, ¿no? Al tatuaje de Pepe. Está muy bien hecho y pues él dice que quiere mucho a su perrito, al gordito Aguilar y pues ahí, fíjense que ellos siempre han sido muy de los animales, de apoyar y querer a los animales. Bueno, recordemos don Antonio Aguilar, que él era un apasionado a todo lo que era los caballos, adoraba sus caballos. Tenía todas sus caballerizas grandísimas, tenían granjas y todo eso en sus ranchos, don Antonio Aguilar. Y bueno, pues los perritos también los quieren mucho. Y bueno, pues ahí está el perrito de Pepe Aguilar, que es el famoso Gordo Aguilar. Miren, ahí está el mentado Gordo Aguilar. Mira, qué padre, qué bonito. Les digo que a mí no me gustan mucho los perritos Puck, pero ese negrito me gustó. Se ve bonito, se ve diferente. Se supone que creo que los perritos Puck, como que son perritos que tienen como un cierto retraso. Ustedes díganme, a ver, vamos a hablarle a la Pirolico, a la doña Pirolico. A ver, déjame ver. De una vez ahorita que estamos aquí. A ver si anda en el chisme, porque siempre anda aquí. A ver, doctora Pirolico. Para que sepan, la doctora Pirolico es de una fundación que se llama Pirolico, que siempre, pues he apoyado, de hecho hice un evento para Pirolico y así, y siempre nos apoyamos mucho los Pirolico y aquí su servidor. A ver si me contesta. A lo mejor está dormida, doña, la doctora Pirolico. Miren, cuando se les necesita, y a uno ni le contestan a uno. A ver. Órale, doctora, levántese. Nada más anda de, no ande de. Ahí, a ver, vamos a marcarle otra vez. Los perritos Puck sufren mucho porque los han matado tanto que tienen enfermedades muy complicadas. Sí, ¿verdad? Pues yo no sé si los han matado tanto, la verdad. Ay, sí, pobrecitos. Pero son muy, muy tiernos esos perritos. Hermosuras que Dios. No se pierdan mi reality show, que quiero ser youtuber. Miren, no me contestó la doctora Pirolico. Ándele, me las va a deber. Ahora para la otra ya no le voy a contestar. Y bueno, a ver si ahorita me marca. A ver, ¿qué más? ¿Tú tienes qué? Tú tienes. A ver, no, no, no vi. Tú tienes cara de también. Así de tontos son tus comentarios. A ver, eso qué tiene que ver. Vamos a quitar esta nefasta
que se pone a hacer comentarios estúpidos. Vamos a ver. Pirolico te dio un perrito enfermo que se murió y te dejó muy triste. No estaba enfermo, era un perrito que había sufrido muchísimo, sufrió mucho. Después ya me enteré, me dijo la doctora que pues estaba pues muy, muy triste por su dueño y así, necesitaba mucho amor y todo y ya traía unos problemillas ahí. Pobrecito. A ver, ¿quién más? El perro de Pepe es más guapo que Pepe. A Ralph Hauser, bueno, ese Ralph Hauser, cómo ha causado controversia, ¿verdad? Con sus comentarios que hizo. Oigan, y hablando de ahorita que ya me dijeron que también tengo cara horrible y no sé qué, este o esta que se metieron, bueno, pues al que han estado criticando mucho por su aspecto físico y por su cambio ha sido a Pedro Fernández, no sé si ya lo vieron. Bueno, yo lo vi que estuvo en EXA y estuvo en Ventaneando y todo eso, y empezaron a la gente a decirle de cosas, bueno, pues los años no pasan en balde, no manchen. Pero bueno, también sí se ve que se dio sus restiraditas, ¿no? Ya ven ahí en la ceja, como que cada vez las veo más levantadas, como la tigresa. Ya veo a Pedrito Fernández. Sí han dicho que fíjense que han dicho que Pedro Fernández pues ha hecho varias cirugías. Dice, ese Pedro parece el Bester. No inventes, ¿eh? Y bueno, pues la verdad es que todo el mundo ha dicho, pero acuérdense que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, no inventen. Miren, ahí estaba Pedrito Fernández de jovencito. Bueno, eso sí, miren, vean la ceja. La ceja la tenía como para abajo, ¿no? Así normalita, ¿no? Pero ahora ya la tiene bien levantada, miren. Hasta acá como que se le ve, miren, la barba, pues sigue siendo igual. Como que también se dio una pequeña retocadita, ¿no? Y como que lo jalaron mucho. Entonces, yo no sé si sea Botox o sea otra cosa de Pedro Fernández, pero sí, sí ha cambiado. Bueno, estas fotos ya son como un poquito más recientes, esta, donde está de negro, pero ¿cuántos años tendrá Pedro Fernández? A ver, déjenme ver. Como que ya para que se esté haciendo tanta cosa, como que no lo veo. Bueno, cada quien se hace de su cara lo que quiere, ¿no? A ver, Pedro Fernández. Debe tener como 50 y algo. Tiene 54 años, fíjense, él es del 28 de septiembre del 69. Tiene 54 años, Pedro Fernández, como que para que se esté haciendo esas cosas. Pues como que no lo veo muy, muy bien, pero bueno, pues a él le gusta. A él le gusta. ¿Ustedes qué opinan, amigos? A ver, díganme, ¿qué opinan de las fotos controversiales de Pedrito Fernández? A ver, dice, tiene 50. Se desconocen ya cuando se hacen tanta cirugía. Pues miren, yo ya lo veo a Pedrito Fernández así, tipo como Jaime Moreno, ¿verdad? Así como más o menos así. Su esposa se las depiló y le dijo, ups. Se me pasó la cera, amor. Ah, las cejas. Sí, es cierto, como que las cejas como que se las depiló y como que se le pasó un día también así me tocó, que me iba a depilar la ceja, bien, y que me rebano y bueno, nada más me quedó esta partecita. Y ya, así me pasó una vez. A ver, ¿quién más? Le quedaron los ojos de pato de... No empieces tú, Salecita Morena, ¿eh? No estés de lángara, ¿eh? Ya. Se parece a el de Maná. Ah, también es otro, este cuate, el Fer de Maná, pobrecito. También se ha excedido mucho en sus cosas, en sus tratamientos, en sus, ese tipo de cirugía. Yo no sé si es cirugía o es Botox o es ácido hialurónico, no sé cómo se llaman esas cosas. Yo me quería poner, de hecho, vi un lugar, porque mira cómo tengo ojera. Tengo un montón de ojeras. Entonces, hay un lugar donde creo que se quitan todo lo que es la mancha esta de la ojera. Y sí voy a estar, yo creo que sí voy a ir para que me quiten la ojerita. Es lo único que no me gusta de esto, lo de la mentada ojera. Ese tipo jamás me ha gustado ni como cantante ni artista. Déjame decirte una cosa.
Me han platicado que Pedro Fernández es de muy de carácter muy fuerte. Yo lo conocí a Pedro Fernández hace muchos años. Es más, ahí tengo la foto, espérame. Lo conocí hace muchos años a Pedro Fernández. Obviamente, pues los dos estábamos mucho más jóvenes, ¿sí? Y me pareció muy, muy buena onda. Hay muchas personas que me han dicho que es muy tremendo, que es muy soberbio, que tiene un carácter de la fregada, el Pedro Fernández, pero yo no sé si sea cierto. Miren, aquí está la foto. Ay, oh, no, pues esta ya llovió, pero sí se veía muy diferente. Bueno, él y yo también ya me veía menos, bueno, pues menos viejo, obviamente. Miren, ahí está. Vean mi foto con Pedrito Fernández y vean la ceja. Ahí todavía yo creo que el Pedrito Fernández no se metía tanta cosa, pero estoy hablando de que esta foto fue hace como 20 años, entonces 50, tenía 34 años, o sea, estaba joven, estaba muy joven Pedro Fernández, y bueno, pues ahorita, pues sí se ha hecho sus cositas y ha estado un poquito, pues no sé, pobrecito, ojalá que ya no sé, es que luego dicen que es como una adicción el estarse haciendo todo ese tipo de tratamientos, son adicciones que la gente quiere estar haciéndose y haciéndose, es como el doctor del Villar. No me mandó unas fotos que le hicieron otra cirugía. Ay, doctor del Villar, a ver, déjeme decirle que, a ver cómo está. Vamos a marcarle a ver si este sí me contesta para preguntarle, porque me puse unas fotos. Bueno, ahorita les voy a decir que si me permite ponerlas. Si hizo una, bueno, estaba así ya, le hicieron como una rajadota por aquí, como así bien fea. Pero dice que no le duele. A mí me dijo. Ahora vamos a preguntarle. Miren, ahora ya nadie me quiere contestar. Bueno, es que es domingo, ¿verdad? Han de decir, este cómo está jorobando en domingo. Chismoso. Miren, no, no me contesta. Bueno, miren, me mandó una foto. Miren, esta es de las más leves. Ya, aquí está. Miren. Ahí se ve. Ay, no sé cómo se hacen esas cosas. Ay, no, ¿cómo aguantan? A mí sí me gustaría meterme un poquito una cosilla ahí, pero no tanto. Miren, aquí está una donde le están haciendo la restiradita. Bueno, aquí es donde le están poniendo esas cosas, ¿no? Así como que los pintan primero y ya, les pintan ahí en la parte donde les van a hacer, yo creo, la cirugía y así. Ay, no, qué horror. Dicen, no, que a mí no me gusta el Pedro. ¿Con qué cirujano fue Pedrito? No sé. No sé con qué cirujano habrá ido Pedro Fernández. O con qué persona le habrá puesto este tipo de cosas del Botox y algo así. Pero está pobrecito. Así quedó muy, muy dañado. Y yo lo veo, pues, como muy hinchado. Oigan, y bueno. Pasando a otro tema, nos vamos a ir con un tema que a mí me causa mucha conmoción, porque ustedes saben que yo soy muy seguidor del fútbol, que me encanta el fútbol, y uno de los narradores de deportes en Televisa más importantes y que más me gusta es Paco Villa. Paco Villa es un muy buen conductor, más bien narrador de fútbol, ya tiene muchos años en esto del fútbol. Creo que su voz es muy peculiar. Bueno, hay voces muy peculiares como la del perro Bermúdez, como la de Raúl Orbañanos, como la de Javier Alarcón, varios que han sido narradores de Televisa. Y fíjense que precisamente, ah, mire, ya me está, sí. Sí. A ver, ya me contestó, espérame tantito. Ahorita vamos con lo de Paco Villa, porque está muy triste esta situación de lo de Paco Villa. A ver, espérame tantito, porque ya me estaban haciendo la llamada, ahora ya no me contesta, me dice, márcame, ya no me contesta. Ay, si no, ya ni modo. ¿Qué pasó, doctorcita?
Estoy al aire, mi reina, pero es que como estoy mostrando, a ver, le voy a poner en altavoz. Estoy al aire, aquí está la doctora Araceli de Pirolico. Doctora, es que estoy poniendo unas fotografías de Pepe Aguilar con su perrito, que tiene un perrito Puck, que está muy bonito. Se llama, para que lo siga, se llama el gordo Aguilar, su perrito. Y entonces haga de cuenta que se puso un tatuaje, Pepe Aguilar, de su perrito y todo. Se tatúan los perritos. Ajá, él los se tatúa, ándale, se tatúa su perrito. Pero yo decía, yo había escuchado en algún momento una, no sé si sea cierto o no, que los perritos Puck tienen como un tipo de retraso. No, los perritos Puck son braquiocefálicos. Esos perritos necesitan, no tienen tanto un retraso. De hecho, es una cruza de varias razas. Y de hecho, entre los programas que tienen a futuro es desaparecer esa raza por el problema que tienen de ser braquiocefálico, ya que es un perrito que cuando tiene que viajar por avión, o sea, él no puede soportar, o sea, si es un perrito que no puede hacer ejercicio, porque le puede dar obviamente un impacto. Es un perrito que si va a viajar en avión, tiene que ir arriba, o sea, es un perrito que no puede viajar en cabina, o sea, tiene que ser en cabina, pero no puede ser ahí en equipaje. Es un perrito que es un muñequito, para que me entiendas. Porque sí, no se puede forzar a muchas cosas ahí. Y luego dicen, ay, es que mi perrito de repente... O sea, cuando lo llevan a bañar, es un perrito que se estresa, le puede dar un infarto. Entonces tienen que llevar a unos lugares especiales para que los bañen. O sea, es un perrito que sí deben de tener muchos cuidados con él, por su condición. Ah, ok. Sí, porque yo sabía eso. Entonces, ellos también tienden a que le pueda dar un infarto muy... porque se ponen muy nerviosos o porque ser por estrés, puede ser porque luego los acostumbran a correr y el pug no es para correr, o sea, si corre, para ver, aclaremos un punto, un perro que sí corre y sí juega, sí, pero mucha gente luego los tiene para correr, o sea, un kilómetro, es un perrito que no va a aguantar un kilómetro. Ah, ok. O sea que tienen que tener como tenerlo como en una zona cercana. Ok. Si lo someten a ejercicios fuertes, es un perrito que es muy viable que sí tenga un problema de salud. Ah, mi rey. Ah, pobrecito. Es un compañero ideal. Ese sí es un perrito que es un compañero ideal, pero sí, por el problema de sed de este tipo, de braquiocefálico, entonces sí tiende a tener muchos poquito de problemitas. Más que nada es un muñequito. Pero mucha gente, cuando adoptan un pug, por eso siempre se les pregunta si tienen conocimiento de la raza. Es muy importante. Fíjese que Vero Gallardo tiene un pug, precisamente. Tiene un perrito pug. Sí, bueno, tiene dos y los cuida muchísimo. Muchísimo, sí, que los cuida. Sí, pero son de casa. O sea, están en el parque, salen a pasear. O sea, no hay problema por eso. O sea, si salen a pasear, si van al parque, o sea, no hay problema. El problema es que hemos tenido casos de atender a perritos que el dueño corre, es deportista. Ay, no, tengan cuidado con los perritos. Entonces el perrito no va a aguantar eso. Luego los llevan, digo, no todas las estéticas son malas, sino simplemente que siempre que vayan a hacerle un baño o algo así por el estilo, que sepan manejar la raza, porque luego los estresan mucho y luego pobrecitos. Los infartan. Oiga, doctora, pues ¿cuándo va a venir aquí a contarnos chisme? Ándele, de los perritos y de los mendigos viejos que luego maltratan a los perros para que para exponerlos. Sí, sí. Ahora estamos, acabamos de hacer un decomiso de criaderos de chihuahuas. Tenemos varios que espero que nos apoyes publicándolos. Acuérdense que nuestras adopciones no tienen costo ni cuota de recuperación. Nosotros no pedimos dinero. Eso está bien. Y se entrega, se hace todo. Sí, ya se entregan vacunados, desparasitados y esterilizados. Oiga, estoy haciendo programas también los sábados y domingos, ¿cómo ve? Usted escoja el día que quiera. Sí. Para que vengan. Sí, que les enseñemos, porque sí, estamos ahorita, tenemos el caso de un perrito muy hermoso, un cabeza de manzana, un chihuahua cabeza de manzana, nada más para que vean cómo lucra con los perritos. Ese perrito, te voy a mandar la foto ahorita, a ver si la puedes poner. A ver, póngame. Para que se demoren. Ese perrito, para que te platique bien la historia, este perrito le hicimos el decomiso.
Y les voy a platicar la historia de este perrito. Este Ajá. perrito no es viejito, pero este perrito lo sometían, aquí yo te mandé la foto, lo sometían a 10, casi, Ay. no, como que, A ver, aquí bueno, lo así, pongo. infinidad de montas diarias. Ahí Infinidad de está. montas diarias, no sabemos cuánto. Esto provocó que el perrito, y luego no tienen una buena alimentación, por lo menos deben de alimentarlos bien. Se le cayeron sus dientitos de la Ah, madre. Por eso tiene pobrecito. su lengüita de fuera. Pero no es de viejito, Ajá. sino por el exceso que lo estuvieron cruzando. Ah, o sea, también por eso se pueden Entonces, enfermar los perros por estarlos cruzando a cada rato. es que este perrito lo usaban para cría. Ah, bueno, Entonces este perrito lo también eso usaban es muy meses. importante. Fíjese, a ver, usted dígame, yo he conocido personas que tienen perritos y los usan para estarlos cruzando y todo eso, y de ahí No, es que sacan dinero. Eso también es dinero, no, pues y es que negligencia, me eso está, no, imagino. ya está prohibido, la ley de bienestar animal indica Ajá. que no pueden hacer, ya está prohibida la venta de perros. Acuérdate que nosotros pertenecemos a AGATA, a la Asociación de Agencias de Animalistas, cuando conozcan un caso Ajá. de maltrato animal, pueden contactar, pero acuérdense que en la Ciudad de México, AGATA es la agencia, Okay. por eso queremos saber un día, que si nos invitas, Pues ya íbamos a queremos tener, ¿no?, primero el programa, doctora, y nada más me dejaron así como novia de pueblo. Ay, qué bárbara. Es que primero queremos darles a conocer a todo tu auditorio y a todas las Ajá. personas que son amantes de animales, dónde pueden poner una queja de maltrato animal. Deben Ajá. de saber que AGATA, la agencia animalista de la Ciudad de México, fue la agencia que capacitó a todos los ministerios públicos de las alcaldías de la Ciudad de México. O sea, para que no les digan que no pueden levantar una denuncia de maltrato. Dos, los lugares, los teléfonos, existen infinidad, hasta desde el 911 para denunciar un maltrato animal, pero queremos darles a conocer todos los lugares donde pueden levantar, tanto anónima, porque entendemos que a veces es el vecino y lo entendemos, que tiene que ser totalmente anónima la denuncia, y sí Ajá. hemos tenido denuncia de perritos maltratados, y obviamente respetamos lo que es la privacidad de datos. Oiga, doctora, me está diciendo Todos aquí dicen. una chica aquí en el chat, dice, se llama Chinita, dice, ¿puedo adoptar dos perritos, de preferencia hembras? O sea, Sí, no. porque bueno, mire, es que lo que, a ver, vamos a aclarar un punto. Nosotros somos una asociación de veterinarios, la mayoría catedrático de la UNAM, no pedimos dinero, aclaramos Ajá. ese punto. Y sí pueden adoptar dos perritos siempre y cuando se demanda el formato de adopción. Primero deben de llenar el formato de adopción, como punto importante. Ajá. Después del formato, si tienen ¿cómo se llama? Hacen una entrevista. Les hacen una entrevista para ver, más que nada, que conozcan qué es. Porque, por ejemplo, hemos tenido casos, no es por demeritar a las personas, pero hay gente que la verdad, mira, lo hemos vivido, gente que se quita la comida por dársela a los perritos. Y son excelentes adoptantes. Sí, No es claro. el lugar, es el amor a que tengan a los perritos. Sí, ¿Sí? hay O muchas sea, cosas es que muy a veces importante eso. desconocemos y creo que sí, es Sí. importante que antes de adoptar, pues que se pueda analizar si la persona es apta Ah, también no, de sí, primero es que poderlo. se. Sí, es que les vamos a platicar un caso breve. Ah. Mucha gente luego nos contacta porque, como tenemos decomiso de criaderos, Ajá. nos pueden contactar cuando tengan que alguien esté vendiendo perros, nosotros llegamos y ¿cómo se llama? Los decomisamos. Oiga, oiga, Y luego doctora, a los ver, dígame una atendemos. cosa. Hablando de esto, yo he visto mucho que en lugares como, por ejemplo, el Mercado Sonora, en el mismo Tepito, venden los Lo de perritos. Tepito, fíjate que nosotros, o sea, nosotros estamos a veces, no digo, mira, nosotros somos veterinarios, entonces la gente a veces no entiende por qué me quede variada, porque dicen, es que cómo no piden dinero, es que, a ver, pues catamos un perrito y ni modo que le paguemos al veterinario si nosotros lo atendemos, ¿verdad? Ajá. A nuestras posibilidades, nosotros los atendemos a lo que serían nuestras pequeñas posibilidades, no hay dinero que alcance, pero bueno. En este caso, la situación del Sonora, del mercado de Michuca, son cuestiones muy fuertes que han habido activistas así de hueso colorado
como los que las activistas que me respeto para las que hacen lo de la prevención de las corrientes de toro y todo ese rollo, nosotros estamos tocados con las personas que están aquí en el mercado sonora y van avanzando, pero muy despacito. Yo siento que lo van a lograr. Uh-huh. Oiga, doctora, páseme los teléfonos, por favor, donde se puedan comunicar o por dónde se comunican para adoptar. Ah, mire, te mando el número telefónico 5531-6362. Aguánteme tantito, porque yo soy, ya ve que yo le tengo que, ándele, mándele, ya ve que tengo que estar yo mira, apuntando todo. Te voy a mandar otra foto para que veas qué hermoso. Estos dos chihuahuitos, ajá, son hermanitos y los decomisamos. Mira, ahí va. A ver, estos dos. ¿Ya me lo mandó? Ok. A ver, vamos a ponerlo aquí. Pues a poco no. A ver, vamos a ponerlo. Digo, y tenemos desde chihuahuas, maltecitos, y tenemos razas medianas. Ah, y también tenemos razas. Chistosos. A ver, miren, ahí están. Ahí están estos dos. A ver, la que quería, dos chihuahuas. ¿Son hembras? No, son machos. Ellos son machos. Tienen hembras. O sea, pero todos van esterilizados. Ah, ok. Esos hermosos hermanitos también. Todos vienen, obviamente, los perritos que tenemos, ajá, vienen de maltrato. Pero sí es bien aclarable que, mire, nuestras reglas son las siguientes. Nuestras adopciones no tienen costo ni cuota de recuperación. Ajá. Una, no entregamos en metros ni puntos intermedios, sino en casa del adoptante, después de haber llegado el formato de adopción. Uh-huh. No, y les damos seguimiento a los perritos. Ok, eso es importante. El formato de adopción es legal. Es legal por si acaso nosotros estamos en forma constante checando que los perritos estén en buena como dicen, bien atendidos, como que dicen, pues que tenemos que ayudarlos. Claro, oiga, oiga, doctora, pásame el teléfono, por favor, mi reina, porque quiero que venga la semana que entra, primero Dios. Sí, vamos a, mira este perrito, y ojalá que alguien de mucho amor, es un perrito talla chiquita. Su historia es muy triste, pero ya está bien porque los etólogos los han tratado. Este perrito perdió, a raíz de esta situación, véalo. A ver. Perdió su ojito. Le faltó un ojito. A ver. Tiene 3 añitos y está ya chiquita. ¿Ese perrito qué es? Es un ojito. Es como un maltecito, pero chiquito. Ah, es negrito. Miren, ahí está. A ver si se alcanza. Pero no tiene un ojito. Ay, pobrecito. Está hermoso y está chiquitito. Ah, y también no sean lángaras, ¿eh? Porque luego quieren adoptar perros. Ay, no hay uno de raza. No, adopten bonitos de. No. Sí, no empiecen de así, ¿eh? A pedir que. Nosotros por eso nos vamos despacio. Mucha gente luego nos dice, sí. Ay, ustedes, ¿cómo que esto? Que... No, nos vamos despacio porque como hacemos de comisos de criaderos, a veces la mayoría que tenemos son de raza, pero no por eso no quita que ayudamos a los perritos. Para nosotros es una vida, como dice nuestro. Claro. Toda vida vale. Si van a adoptar es porque van a adoptar a alguien y lo van a querer y todo. A ver, dígame el número, doctora. Dígame el número. 50. Te lo voy a poner. No. Porque ya, el tiempo es oro. Ándele. 636276. Solo WhatsApp. ¿Solo WhatsApp? 5531. 5531. ¿Qué más? 31. Ajá. 6362-76. Si aceptamos en donativo, siete. Si tienen cosas así de su casa que tengan nuevas y que no les o que tengan seminuevas y que estén en buenas condiciones, hacemos nosotros generalmente cuando tenemos que hacer estudios así muy fuertes, lo que hacemos es vender lo que nos donan. En eso, la persona que los dona a esa persona. A ver, ¿es 55-31-64 o 63? 63, perdón. 26. 5531. Ajá. Yo te lo puse mal. 5531-63. Ajá. 62. Sí. 76. Ok, a ver, aquí solo se los pongo. Pues solo WhatsApp, ¿eh? No vayan a empezar a llamar, si no, ya ven que la la doctora ni me contesta. Ya ve, le estoy a marque y marque, doctorcita. No, pero es que este es el área de adopciones. Y nosotros trabajamos. Ah, ok. Por eso, todos somos voluntarios, ninguno tiene ningún sueldo. Entonces, la persona que está a cargo de ese teléfono, téngale paciencia porque trabaja.
Porque luego nos dicen, es que yo estoy marcando y todo, y no, es que no puede contestar. Mándenle WhatsApp y ya cuando les conteste ya pueden quedar de acuerdo. Exactamente, y les mandan el y de todos modos espero que nos ayudes para estar publicando los perritos que están en adopción. Uh-huh. Hay muchos chihuahuas. Oiga, para que sepan. Ya por último, écheme un chismecito. ¿Algún famoso o famosa que anden adoptando o que sean parte de la de Pirolico? ¿No nos puede decir? ¿Un adelantito? Ándele, pues ya ve que nos gusta el chisme, doctora. Pues Marifer Centeno. Ah, es bueno. Es una persona que está con nosotros. Ah, Marifer, y bueno. Y la verdad, ella ama a la perra. Y tenemos otra persona que la verdad es una conductora que le habían dado por a su perrito, también eso tengan en cuenta, porque también es bueno que sepan dónde llevar a sus perritos a atender. Este perrito tenía cáncer, todo el mundo decía que lo sacrificara. O sea, es dármelo, pero paso de sacrificarlo, ¿no? Uh-huh. Llegó con nosotros, operó, y el perrito está bien, no tuvo un costo excesivo, así como luego les hacen unos cuantos honores, y el perrito está. Oiga, que cabe mencionar que parte de la gente que está en la Fundación Pirolico son médicos veterinarios. La mayoría catedráticos de la UNAM. Catedráticos de la UNAM. No, pues a todo dar, mi sí, doctorcita. Mayoría. Oiga. Sí, es que... A ver, échale, dígame. Bueno, no, es que brevemente te diré que deben de aprender, las personas que tienen un perrito enfermo, es como nosotros los humanos. Nosotros vamos con el doctor, van con el veterinario, y ajá, el veterinario es el médico general. Los tienen que mandar con el especialista para que no se le incrementen los costos. Ajá. Uh-huh. Ok. Oiga, me están preguntando que a qué hora pueden, en qué horarios pueden mandar el WhatsApp. Todo el día. Lo que pasa es que, o sea, pueden mandar los números, el WhatsApp en el momento que ustedes estén. Ajá. Y ella les está con la señorita Adriana, es la que contesta, pero el lugar donde trabaja, porque es una cuestión gubernamental, está en una oficina de gobierno, no les permiten mucho estar ahorita con el teléfono. Sí, bueno, sean prudentes, también no vayan a querer mandar el mensaje a las 3 de la mañana. Exactamente. No contestan en la madrugada. No, a nosotros también nos ha pasado que luego nos han llamado y no lo contestamos. Ok. Oiga, doctora, bueno, pero pues verdad, adopte, no compre. Muchas gracias, mi reina. La próxima semana los espero para que mostremos más fotografías, sí, claro, de perritos en adopción y también algunas problemáticas que ha habido y todo ese tipo de cosas que tengan que ver con y que cuando apoyo. Sepan de perritos, nosotros no somos albergue, aclaramos, nosotros no somos albergue ni refugio, nos apoyan hogares temporales, perritos, personas que siempre estamos solicitando hogares temporales porque luego quisiéramos sacar más perritos, pero pues no tenemos dónde tenerlos, ¿verdad? Porque pues, obviamente claro, cada veterinario tiene su veterinaria, ¿no? Uh-huh. Pero sí, no, desgraciadamente no podemos con tantos. Y el día que sí, así ya por último, te estoy viendo tu cara. Ya por último. Nosotros hicimos un decomiso de unas bichos miniatura. Estas perritas. Uh-huh. Nos llevaron. Por eso tú tienes... ¿No tiene fotos? Razón. A ver, mándeme fotos de la Vision. A ver, ahí va. Entonces, estas perritas fueron decomisadas de Sonora. Uh-huh. Entonces, como tú dices, todo mundo salió que eran sus dueños, ¿sí? Uh-huh. Y era falso. ¿Sí? O sea, se querían quedar con el perrito porque estaban bonitos. Sí, porque la vas a ver. Entonces... ¿Y dónde los tiene ese perrito? No, esa, de ahí, no, es que lo vaciado fue que nos llevaron a la alcaldía. Fuimos a dar a la alcaldía. O sea, se armó bueno el escándalo. Sí, y pues obviamente la perrita, aquí te mando la foto, ya la conoces. A ver, déjame verla. Tuvimos esta también. Ay, sí, ya me acordé. Está bonita, que esa la quería yo. Miren, está bonita. No, pues luego voló, miren qué está bonito. Esta nos llevó a la alcaldía, porque todo el mundo quería, y ahí es donde nos dimos cuenta que no debemos de... Ella tiene 10 años ahorita, ella la decomisamos cuando tenía un año, ahorita uh-huh. es felizmente adoptada. Pero es chiquitita, es una visión miniatura. Y ahí es cuando, no, ¿quieres un perrito? Un perrito. Ok, uh-huh. perfecto. Pero queremos amor. Claro. Así que no anden comprando, ¿eh? Luego mejor nada más adopten, ¿a poco no, doctora? Que eso es bueno. Ay, ya se me lo acabo. A ver, vamos a despedir aquí a la doctora, a ver, que me marque.
Gatitos no rescata también, también gatos, ¿verdad, doctora? Bueno, ¿Mande? también gatos, ¿verdad? Bueno, También aquí. Sí, gatitos rescatan y tenemos, adoptan. ahí tenemos gatitos, o sea, pero es que acuérdense, ténganos paciencia porque nosotros dependemos de de los hogares temporales. Ah, perfecto. Los espero la otra semana, Por eso doctorcita. tenemos como 40 perritos en adopción tenemos ahorita. Ah, 40 perros en adopción ahorita. Bueno, Sí. manden el WhatsApp, por favor, a la Fundación Pirolico. Ahí los van a atender. Puro WhatsApp, ya saben, en Sí, horarios puro que WhatsApp. Si quieren sean apoyar prudentes. para los hogares temporales, puede nosotros, o sea, eso sí es para directamente para los perritos, pero nada más no aceptamos dinero, tendría que ser con croquetas para los perritos, Sí, o para ellos, ropita, pero ¿no? no También ropa o aceptamos algo dinero. así. O ropita, lo que no, luego tienen cosas que no utilicen, pues nosotros podemos vender. Tampoco cosas así ya, o sea, cosas seminuevas, Okay. y nosotros las rematamos para sacar dinero para las cuestiones de estudios o en su defecto principalmente para la alimentación de los perritos. Okay, doctorcita. Porque cómo comen. Ay, no, qué bárbaro. Bueno, le mando un beso. Al Okay. ratito le marco. Igualmente, Gracias, mi cuídense. reina. Bye, bye. Hasta luego, saludos a Bye. todos, bye. Gracias. Fíjense, la doctora, la que no quería hablar y se aventó un montón. Ya no, pero yo cotorreo con ella, ella me cae muy bien y la estimo mucho a la doctora Araceli de la Fundación Pirolico. Teléfonos, recuerden, WhatsApp 5531-636276. 5531-636276. Esos son los números del WhatsApp por si quieren adoptar un perrito, un gatito también, tienen gatitos en adopción y yo creo que servirá mucho para que estos pues seres, pues tengan amor y por supuesto cariño de parte de una persona. Vámonos con lo de Paco Villa. Les decía que este señor Paco Villa es un gran conductor de narrador de fútbol y resulta que él cuando fue a Qatar, hace poco que fue el Mundial de Qatar 2023, ¿sí? 2022, ¿verdad? 2022. En Qatar va Paco Villa y resulta que le diagnostican cáncer. Paco Villa, pues ahí vemos donde está en el Estadio Azteca, pues ahí estaba todavía muy normal y el señor, pues lamentablemente, pues ha tenido muchos problemas de salud, ha tenido un cáncer, pues que ha estado muy fuerte y hace unos días salió precisamente en un canal, ahí estamos viendo a Paco Villa. Lamentablemente el señor se ha ido deteriorando mucho en su estado físico. Esperemos que se esté recuperando favorablemente. Ha sido algo muy, muy fuerte. Y fíjense que algo que me llamó mucho la atención y que yo no puedo concebir, yo les puedo decir que cotorreen con uno, que le pongan, bueno, que nos estén echando pedradas. Ok, lo acepto, no hay bronca. Y fíjense que hay gente que hasta le deseaba la muerte, que se burlaba prácticamente de su enfermedad. Las redes sociales son muy crueles la gente a veces en las redes sociales. Y esto es algo inconcebible, definitivamente. No puedes tú desearle un mal a una persona. Creo que las personas que le desean mal a alguien, a ratito se le revierte, eso es muy, muy importante que lo sepan. Y una de las personas que salió en defensa de Paco Villa, pues fue pues un gran amigo de él también y excompañero, trabajaron juntos en Televisa, que es Javier Alarcón. Javier Alarcón salió muy indignado en redes sociales y que también causó muchísima controversia sus comentarios porque pues él puso un post en Twitter o en X, donde decía esto: a todos los que se burlan del cáncer que enfrenta Paco Villa, les deseo de todo corazón que mueran ahogados o quemados. De todo corazón no merecen menos. ¡Wow! O sea, unos comentarios muy fuertes de Javier Alarcón. Creo que sí se fue al extremo, porque yo tampoco. Es lo mismo, ¿no? Es las personas que van a marchar o que andan pidiendo pues por
digamos, por la gente que ha sido pues violenta y todo eso, tú no puedes combatir la violencia con más violencia. Y en este caso, Javier Alarcón, que pues es un comunicador, es una persona famosa, es un medio de comunicación, no puede salir a decir cosas de este tipo. O sea, pudo haber dicho, oigan, qué mala onda de las personas que se atreven a hacer cuestionamientos o hacer también crítica por mi compañero Paco Villa, tan sencillo. Pero no decirles que se mueran ahogados o quemados, o sea, eso no, eso tampoco puede salir Javier Alarcón a decir este tipo de cosas. De hecho, muchas personas estuvieron pues muy enojadas con este Javier Alarcón por lo que hizo. Claro, por supuesto que a lo mejor a él le dolió mucho que hayan dicho este tipo de comentarios o hayan, bueno, tanta gente que se burló de Paco Villa, eso sí, inaudito. Es un señor que aparte de que es un gran comunicador, es un gran narrador de fútbol, no se merece que esté pasando por esto, y yo creo que nadie nos merecemos que pasemos por situaciones tan semejantes como lo que es el cáncer. Pero, y eso de burlarse, de que la gente se burle, qué mala onda, ¿eh? Qué mala onda que haya gente sin escrúpulos que se andan burlando de los, bueno, de una persona que tenga una enfermedad. Por muy mal que nos caiga la persona y todo, no podemos salir a decir o a desearle lo peor, definitivamente. Ojalá que se recupere pronto Paco Villa y que también Javier Alarcón también mida sus palabras, porque esos comentarios que hizo, pues también como que no se puede dejar llevar por los impulsos para decir este tipo de cosas. Hace ratito platicábamos precisamente de este muchacho, Carlos Uriel, lo que dijo de Yolanda Andrade, y dije que había sido tal vez por la falta de experiencia que él dijo, hizo comentarios que pues tenía que mantener la prudencia. Y en este caso, este muchacho, pues bueno, ya dijo esto, ya pasó esto, ¿no? Pero fíjense, Javier Alarcón, que ya tiene experiencia, cuántos años tiene en este medio, y que todavía ponga este tipo de post, está cañón, a pesar de que pues él quiso apoyar a su amigo, ¿no? Pero bueno, oigan, fíjense que otra nota que me llamó la atención y que pues ha causado también mucha conmoción en redes sociales ha sido lo de uno de los fundadores del grupo Locomía, Luis Font. Luis Font, este chavo que pues empezó con Locomía, que acuérdense cómo salían los Locomía bailando y todo ese rollo, pues este muchacho Luis Font, aquí lo vemos. Luis Font, pues es el fundador de Locomía. Acuérdense de ese grupo que salió en los 80s, finales de los 80s, algo así, ¿no? Y que salían así con unos abanicos así muy grandotes y se ponían a bailar y todo eso. Aquí en México en algún momento como que no los aceptaban, ya después los aceptaron muy bien, y ellos empezaron en los 80s y 90s, y ellos se posicionaron como una de las bandas de electropop más exitosas, conquistando el escenario musical con su singular estilo y cautivando a una legión de fans. Fíjense que después de 30 años, este señor, bueno, ha habido muchísimas tragedias en este grupo de Locomía, porque recordemos que Francesc Picas, Santos Blanco y Frank Romero fallecieron hace algunos años, dejando un vacío imborrable en el mundo de la música. Sí, realmente ha habido muchas tragedias en este grupo de Locomía, pero fíjense que en el caso de Luis Font, pues él ha estado pues muy mal económicamente, no ha estado, pues no ha tenido trabajo en la música, no ha tenido oportunidades ya de trabajar, y pues llamó la atención que ahora, pues después de ser una estrella, de haber sido, ha conquistado los corazones de muchas mujeres, de muchas personas en su tiempo, en los años 80s, 90s, pues ahora Luis Font pues ahora se dedica a cantar en el metro.
Ahora este chavo pues anda ahí con su bocina, se sube ahí en el metro y pues anda cantando. No es malo, al contrario, qué bueno que él haga esto para salir adelante. Cuántas personas que luego no tienen trabajo, pues se ven obligadas a hacer cosas pues oscuras o negativas y pues él pues ya no ha tenido la oportunidad de estar pues en los reflectores o de tener, no sé, una buena producción discográfica o ser una persona que esté saliendo adelante en este medio del espectáculo. Y pues ahora ha decidido pues él estar trabajando pues cantando en el metro. También él es mesero, pues resulta que este chavo pues también está trabajando como mesero en un hospital y él asegura que pues está feliz, está muy muy contento con lo que está haciendo y pues qué admirable, ¿no? Una persona, yo hemos visto famosos aquí en México, por ejemplo, un actor que salía en el, creo que en el, ¿cuál era? Dos Mujeres, Un Camino, creo, o en el Premio Mayor, no me acuerdo. Y que anda trabajando vendiendo tacos ahí por el Metro Chabacano. O hemos visto a una actriz como Alejandra Procuna, que ella ha pues querido trabajar en el Uber, y eso no es nada malo, al contrario. Y muchas personas pues han expresado su apoyo a este señor, a Luis Font, del grupo, el fundador del grupo Locomía, y pues así están las cosas. ¿Qué opinan ustedes? Yo he mirado en el chat al señor artista que siempre estaba en el. Dice, yo no he, ya no he mirado en el chat al señor artista que siempre estaba en el chat. ¿A quién será tú? No sé. Él es el único que queda. No sé. Es que ya se murieron tres. Ya se murieron tres de Locomía. Yo creo que quedan como dos, ¿no? De los principales, de los primeros, dos o tres de aquí, de este grupo de Locomía. Carlos, pues. Carlos, ¿puedes dejar tu copete en paz? Al rato te quedarás sin pelo, con todo respeto. Es que se me baja, amiga. ¿Qué quieres? Mira, ahí se me baja. No, es que a la otra me estaban diciendo que ahora ya, que ya tengo peluca. No inventen. Les digo, ¿cómo les gusta inventar cosas? ¡Qué bárbaros! Oigan, bueno. El día de hoy estaba viendo a Chamonix. A Chamonix, la que sale en el Twitter, y en el Instagram, que es una señora de Estados Unidos que habla de, bueno, escribe ahí en el Instagram. Es una señora, yo no sé si sea comunicadora o no sé qué onda. Y decía Chamonix que ya está el elenco confirmado para la academia, que va a estar de conductor Jaime Camil. Estará también López Gavito, estará como juez de la academia, que va a estar Espinoza Paz. Fíjense, de Espinoza Paz, que no creo que nunca lo quisieron en la academia, y ahora pues va a estar Espinoza Paz y va a estar también, a ver, déjeme ver, a ver, aquí está la Chamonix, para que sigan su cuenta del Instagram, es Chamonix. A ver, ¿dónde dijo la mentada Chamonix? A ver, aquí está, miren, para que vean. Ay, creo que hasta lo borró la Chamonix. Ah, miren, aquí está. Conductor de la academia, Jaime Camil, y los jueces será López Gavito, Lolita Cortés, Chiquis Rivera y Espinoza Paz. Mira, ese lo puso Chamonix. Ay, esperen, déjeme regresarle. Ahí está. Eso lo puso Chamonix. Que esos van a ser los nuevos conductores de la academia. Pero resulta que, bueno, pues ella está diciendo y está confirmando que una de los jueces de la academia va a ser Lolita Cortés. Pues déjenme decirles que yo hace unos días entrevisté a Lolita Cortés y le pregunté precisamente que si ella iba a estar trabajando en la academia, si ya habían pues pensado en ella, si ya había tenido alguna llamada de parte de personas de ahí de la producción de la academia, y esto fue lo que nos dijo.
Hace unos días has estado otra vez de nueva cuenta en el ojo del huracán por lo de la madraga, por esta chica. ¿Qué tal con esta chica? Es una maravilla. La verdad es que vino la invitación de la madraga hace muchos años atrás y por angas o por mangas yo no había podido tomarla. Ahora que vino fue muy extraño porque yo había tenido la mastectomía. Tuve la mastectomía doble y dijimos, va, y a las 2 semanas, me quitaron nada más los drenajes, 2, 3 semanas, hicimos todas las grabaciones, excepto la final, que estaba en vivo aquí en la Ciudad de México. Y es impresionante porque obviamente toda nuestra comunidad nos ha apoyado tanto, sobre todo a la gente que hacemos comedia musical, que de alguna manera hay que retribuir todo eso que nos han dado. Por ejemplo, cuando Mentiras empezó con Mentidrags, era eso, era agradecerles de alguna manera todo lo que nos habían dado. Estar en este programa para mí fue maravilloso. Poder estar de verdad con todas nuestras feminosas y lo que estamos logrando en nuestro país con las dragas es increíble. Tenemos dragas espectaculares. Oye, Lolita, ¿y no has tenido ofrecimientos ya para la próxima temporada en la academia que ya viene? Ah, pues hasta ahorita no. Pero pues ha sido una parte muy importante de ahí. Gracias, muchísimas gracias. Pero la verdad es que al final de cuentas ni siquiera sabes qué es lo que quiere la televisora. Eso ya está en sus manos. Sé porque vi en redes sociales que iba a ser el director. Entonces fue como, bueno, ya tienen director, pero no han hablado con, pues ni con mi representante, mucho menos conmigo. O sea, no ha habido un acercamiento para poder hacer el programa. Así que eso no lo sé. Bueno, ahí está Lolita Cortés confirmando que aún no recibe ninguna invitación para ser juez en la academia. Lo asegura Chamonix. Chamonix ya lo comentó en su Instagram que pues va a estar Jaime Camil, estará Espinosa Paz, Chiquis Rivera, López Gavito y Lolita Cortés. Bueno, hasta ahorita, pues bueno, hasta ese momento, hace unos días me dijo esta Lolita Cortés que ni siquiera se habían acercado con ella. Y ahora pues está Chamonix ya confirma que Lolita Cortés iba a estar. Creo que Lolita Cortés me hubiera dicho que pues igual estaba en pláticas, pero ella no, estaba como que le llamó la atención, dijo, yo sé que va a ser la academia, pero hasta ahorita pues no me han dicho absolutamente nada. Déjenme comentarles, ella estuvo en El Minuto que Cambió Mi Destino, que muy buena entrevista que le hizo Gustavo Adolfo Infante a esta Lolita Cortés, muy amable. Yo en verdad tenía como un concepto diferente a Lolita Cortés. Yo no sé si sea muy estricta, cómo sea ella como persona, pero lo poco que yo pude platicar con ella, de hecho hasta ella fue la que me recomendó lo de la cosa hasta del cuello, esta Lolita Cortés. Estuvimos platicando muy a gusto y fíjense que muy buena onda. Ha ido pues superándose en la cuestión de salud, porque acuérdense que ella pues le diagnosticaron cáncer, ha estado pues en una situación pues difícil, pero ella siempre con una sonrisa, y ella dijo que pues realmente no se quiere clavar mucho en esa situación porque muchas cosas son mentales. Ella está bien, dice que quiere seguir adelante trabajando y todo eso, y que con eso es con lo que puede, pues, igual y pues capotear un poco lo que es la enfermedad del cáncer. Y pues así está lo de Lolita Cortés. Y bueno, pues antes de irnos al tema principal, quiero felicitar a Gustavo Adolfo Infante, que es su cumpleaños el día de hoy. Hoy está de celebración Gustavo Adolfo Infante y quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo, un afectuoso saludo por su cumpleaños. Y pues ya mañana yo creo que lo vamos a estar festejando en el programa. Bueno, es que en todos lados lo estuvieron festejando, ya lo festejaron en Sale el Sol, hasta le llevaron su pastel, en primera mano también ya le llevaron su pastel y bueno, ya. Quería felicitar, aprovechar para felicitarlo por su cumpleaños y pues que la esté pasando muy, muy bien. Y bueno, amigos, vámonos con el tema principal, pero antes de eso me gustaría que pues me den su like y que me digan cómo se sienten hoy. Muy coqueta, muy activa, muy risueña, muy norteña, muy bonita, muy astuta, muy sincera, muy valiente y muy sensual.
Ahí está, amigos. ¿Cómo se sienten hoy? Yo me siento a todo dar. Hoy me voy a ir a una comida muy especial y pues la voy a pasar muy bomba. Y bueno, yo me siento muy a gusto, un poquito con ganas de estar acostadito, pero a gusto y acalorado también. Así que quiero que me pongan ahí cómo sienten hoy y que me ayuden con su like porque ya nos vamos con el tema principal. Fuerte, no hombre, lo que viene con Juan Gabriel, ¿eh? Alrededor de Juan Gabriel. Vamos a un... Bueno, vamos por su like. Les decía, les iba a decir, vámonos a un corte, pero no, vámonos con su like, por favor. Tremenda exclusiva que tiene que ver con mi queridísimo Divo de Juárez, Juan Gabriel. Bueno, les voy a dar un pequeño contexto de lo que va a pasar, así, algo más o menos. Pues esto tiene que ver mucho con los hijos de Juan Gabriel, ¿sí? Con los hijos adoptados de Juan Gabriel. Viene una tremenda noticia el día de mañana. El día de mañana voy a tener imágenes exclusivas que están bastante fuertes y que tienen que ver con Juan Gabriel. Juan Gabriel, pues sabemos que él se caracterizaba por tener, por adoptar hijos, teniendo a los biológicos, teniendo a Luis Alberto, a Joao. Él desde mucho tiempo atrás, Juan Gabriel quiso adoptar hijos. Yo no sé por qué. Yo no sé, pues teniendo hijos reales, yo no sé por qué Juan Gabriel decidió ir o quiso adoptar. Él adoptó a todos estos chavos, aquí lo estamos viendo, a Iván Aguilera, que es el más grande, que es el heredero universal, a Joan, que es el chavo que está al lado de Juan Gabriel de blanco, a Jan, que es el que tiene los lentes, que está hasta del lado derecho de su pantalla. Y del otro lado, el muchacho de negro se llama Hans. Ellos los adoptó y pues fueron criados por Laura Salas. Aquí vemos a Laura Salas, que es la hermana, de Jesús Salas, quien fue amigo de Juan Gabriel. Aquí vemos otra fotografía con otros hijos. Bueno, son los mismos, otros amigos de sus hijos. Y está Alberto Aguilera Jr., que es este que está con un suéter negro y una playera blanca, el más gordito, el más viejo de todos. Bueno, él siempre se caracterizó por adoptar personas. Y yo no sé realmente qué es lo que esté pasando con lo de la herencia de Juan Gabriel, cómo están las cosas. Dicen que Iván Aguilera, pues que se le ha pasado, pues gastando y malbaratando lo que es la fortuna de Juan Gabriel. Ha habido muchas cosas extrañas, ¿no? Alrededor de Juan Gabriel. Dicen que está vivo, dicen que anda escondido y que Iván lo sabe. Yo no lo sé. Yo digo que está muerto Juan Gabriel. Pero obviamente ha habido muchas cosas extrañas de que, digamos, pues como que no fueron claras ni contundentes y nunca vimos un cadáver, bueno, al menos la caja de perdida, ¿no? Nunca vimos salir a una caja de muerto ahí en la morgue o entrando, saliendo. Hay personas, Ralph Hauser Jr. dijo que él conoció a una persona que le dijo que sí, que Juan Gabriel, pues, y de hecho que hay fotografías de Juan Gabriel, pues, ahí ya petateado. No lo sé yo, no sé si sea cierto o no. Han salido muchas casas de Juan Gabriel. Yo digo, pues, es que a mí se me hace extraño, porque si Juan Gabriel, pues, estuviera vivo, pues, yo creo que se iría a una de sus tantas casas. Tenía 250 casas aproximadamente en muchas partes.
O sea, tenía casas en Capula, Michoacán, en Veracruz, en Tijuana, en donde aquí en la Ciudad de México, en Juárez, en Estados Unidos tenía en Las Vegas, tenía en varios lados. Y yo creo que Juan Gabriel pudo haber tenido, pues, oportunidad de irse a alguna de esas casas y no estar en Morelos, ¿verdad? Pero, bueno, eso es lo que dicen, que Juan Gabriel anda por allá. No lo sé, no lo he visto. También respecto a los hijos, pues sabemos que salieron después los hijos biológicos, que es Luis Alberto y Joao. Después salió esta niña también, Gabriela Aguilera, esta muchacha que apenas hace poco la entrevisté. Aquí en el programa vino un muchacho que dijo que era hijo de Juan Gabriel. Yo no lo sé. Joe, que aquí anda precisamente, aquí anda en el chat. Joe 13, dice que él es hijo de Juan Gabriel, nos contó su historia. Después lo voy a invitar para que venga y nos vuelva a platicar su historia. Él me platicó la historia de Juan Gabriel hace como 2 años, 3 años más o menos. Y yo no sé por qué nuestro querido Juan Gabriel era tan hermético y luego pues ocultaba pues a los hijos que tenía. Fíjense que en esta ocasión pues tengo una muy fuerte exclusiva que yo voy a comentar. Esto va a ser el día de mañana. Quería anunciarles nada más que el día de mañana a las 5:30 de la tarde no se pierdan el programa Lo que se ve no se pregunta, porque tengo fotos, tengo videos, ajá, y tengo varias cosas de información que tienen que ver con Juan Gabriel. O sea que quiero que pues estén atentos para el día de mañana, donde pues ya les tendré toda la nota completa y van a ver realmente todo lo que está sucediendo ahorita con nuestro querido Juan Gabriel, de las personas que están alrededor de él, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo con su dinero, qué es lo que están haciendo con sus propiedades y todo eso. O sea, está bien tremendo lo que vamos a platicar mañana, 5:30 de la tarde, aquí en Carlos Alberto, comunicador oficial. Los invito para que vengan aquí al programa, y porque si yo voy a platicar algo, lo voy a platicar con pruebas, y aquí vamos a tener las pruebas contundentes de lo que les estoy diciendo, en video, en fotografías y obviamente toda una recapitulación de lo que ha pasado con la fortuna de Juan Gabriel y cómo le están malbaratando. Está bien tremendo. Quiero vivo a mi Juanga, dice Lenchita Papayona. A ver, ¿quién más? ¿Qué hay de cierto de que Alberto tuvo unas gemelas en la exclusiva? Lo dijeron tú y Jorgito Carvajal en 2017 en Shock. Te voy a decir una cosa. Esas niñas gemelas son de André. Supuestamente Juan Gabriel tuvo a estas niñas gemelas, a unas gemelitas, que según pues él es el que había puesto el producto, ¿no? Que porque el otro chavo creo que ya se había hecho la vasectomía o algo así. Déjenme cargar rápido la computadora, porque ya se me está como queriendo apagar. Espérenme tantito. Pero bueno, les decía que estas niñitas gemelas, sí, una se llama Albertina, creo, y tienen nombres como raros. Y así les puso el otro. Y entonces estas niñas gemelas, las se supone que Juan Gabriel pues fue el que puso el producto, y que se, porque este chavo André, junto con su esposa Briseida, que pues no pudieron tener, pues este cuate creo que ya se había hecho la vasectomía, no podía tener, tener hijos, ¿sí? Bueno, hacer hijos, mejor dicho. Y que Juan Gabriel, que según fue el que puso eso,
pero pues el otro ya también ya estaba ya, pues creo que ya ni siquiera podía, y dicen que pues eran sus hijas, que son sus hijas, las chiquillas, esta Alberta, Albertina, algo así se llama la chiquilla, y la otra no sé, y pero este chavo, ya me cambié, este chavo Alberto, perdón, este André, que es el chavo que corrieron de allá de Puerto Morelos, comentó que, pues no, que sí son reales las hijas de él. Bueno, daba como que entender también como que les gustaba causar controversia. No aclaraban muy bien las cosas, pero pues por lo que sé, creo que sí son hijas de él. No sé, es un chisme ahí que yo ni lo entendí nunca, pero sí en algún momento nos comentaron eso. Carlitos, nos dejaste picados. ¿Con qué, amiga? ¿Con qué los dejé picados? A ver, tú dime. Dice, a ver, ¿qué sabes de que André de Regil, que lo sacaron del rancho en 2020, tuvo sus que veres con Juan Gabriel? Yo te voy a decir una cosa, Carlos Chan, eso dicen, yo no lo he confirmado, pero de que este cuate, pues es que acuérdense que Juan Gabrielito no dejaba títere con cabeza, ¿para qué nos hacemos tarugos? Y yo no digo que a lo mejor, bueno, tampoco puedo asegurar que haya tenido algo que ver. Han dicho, hay muchas personas que me han comentado que sí, que André tuvo sus que veres con Juan Gabriel, pero yo no lo puedo confirmar, porque aparte yo no fue ni mi año, André es más grande que yo todavía, él empezó con Juan Gabriel, yo creo que por ahí los 90s, cuando lo conoció, y pues dicen que pues sí tuvo sus cosas, pero yo no lo sé. Aunque Juanga tuvo la culpa por creer, dice, por creer en gentes abusivas, se dice que el hijo mayor de Aída Cuevas es de él, lo asegura Juanga. No, eso es mentira, eso es mentira, y les voy a decir, yo he platicado con don Carlos Cuevas, y ya saben que pues él no se lleva nada bien con Aída. Ellos tienen muchos problemas. El Carlos Cuevas me acaba de decir que no se va a reconciliar con su hermana, pero eso sí me dijo, lo de mi hermana, de que su hijo sea hijo de Juan Gabriel, es una vil mentira. O sea, eso sí no, eso es una mentira. A mí me vale si mi Juanga se acostó con el mundo y Raimundo, yo lo quiero vivo, quiero ir al concierto de él. Pues a mí también me encantaría, amiga, pues verlo a Juan Gabriel, pero no sé realmente qué es lo que, pues si esté vivo o no esté vivo. Blanca Morris ya vino, nada más hablamos de Juan Gabriel, ahí viene. Dice, ay por Dios, ahora tenemos que saber por qué Juan Gabriel quiso adoptar hijos respecto a las casas, ¿quién a quién le pidió dinero para comprarlas? Todos tienen una meta. Juan Gabriel, no descanse en paz. Pues yo no sé, Blanca Morris, ahora sí de lo que me estás diciendo, pero el día de mañana te vas a enterar para que veas cómo la gente o los hijos de Juan Gabriel, ¿sí? Él le decía hijos adaptados, no adoptados. Los adaptados de Juan Gabriel, cómo malbaratan su dinero, y cómo andan, ya mejor ni digo nada. El día de mañana les voy a mostrar muchas cosas muy fuertes que tengo de estos hijos de Juan Gabriel y de todas las atrocidades que hacen. Fíjense, uno no sabe para quién trabaja. Juan Gabriel, que tanto trabajó, tanto se esforzó, tanto luchó por salir adelante, un hombre que pasó por tantas adversidades desde niño, para que fue creciendo poco a poco, que fue encontrando su camino, que entró a la cárcel, que cuando sale conoció a una persona maravillosa que lo apoyó, y poco a poco, y muchas personas que lo estuvieron apoyando, y encontraron ese gran talento. Un hombre muy talentoso, definitivamente para mí, Juan Gabriel, uno de los artistas más importantes de México y de Latinoamérica. Y de repente, pues fallece. Bueno, eso es lo que yo digo. No sé si esté vivo o muerto.
pero ya después toda esta bola de gañanes, huevones, de gente que no tiene ni siquiera oficio ni beneficio, malbaratando su fortuna, malbaratando sus propiedades. Después llega un tipo que él albacea de Juan Gabriel y también haciendo ese tipo de cosas. Dicen que también está vendiendo cosas de Juan Gabriel. Imagínense qué mala onda, que tanto que le costó. Y ya después prohibiendo las canciones de Juan Gabriel en un tiempo. Es una cosa horrible, ¿eh? Una cosa espantosa. El día de mañana se van a dar cuenta y van a ver aquí en exclusiva, para lo que se ve no se pregunta, cómo malbaratan el dinero de nuestro querido divo de Juárez, Juan Gabriel. Leo sus comentarios. Dice Mercedes Juan, por codo y no pagar impuestos se hizo pasar por muerto y ahora vive como limosnero, y los otros hijos, que ni hijos, viviendo como rey. Bueno, ese es tu sentir, amiga, eso es lo que tú crees. ¿Saben qué? Yo ya en este caso, yo ya ni siquiera me meto en eso, porque pues tú tienes tu perspectiva y tienes mucha razón, de que creas que Juan Gabriel esté vivo y viviendo en situación, pues, difícil, ¿no? Y todo esto ha sido porque desde un principio, cuando él, pues, fallece o supuestamente fallece, pues no se hicieron las cosas correctamente. Y por eso toda la gente ha tenido dudas de que si Juan Gabriel está vivo o está muerto. ¿Tú conociste a los Salas? Por supuesto, si Jesús Salas dormía hasta en mi casa. Él se quedaba muchas veces en mi casa. Tengo fotos y las he mostrado. Claro, venden todo porque no les costó a ellos. Además, si no hay ingresos, a ver qué dice. Si no hay ingresos, el costal se acaba. Iván tiene que tener contenta a Simona, definitivamente, Ella es la que manda. Fíjense, esta mujer, a mí me gustaría preguntarle a Simona o al mismo Iván que me digan 10 canciones, que me canten 10 canciones al menos, es más, 5 canciones completas de Juan Gabriel, a ver si ellos se saben. Estoy seguro de que ni siquiera lo han escuchado en su vida, pues nada más en los shows y ya. Estoy seguro de que ni siquiera le han puesto atención nunca a una canción de Juan Gabriel. Y ahí andan estos tipos. De verdad, qué triste lo que ha pasado con Juan Gabriel. Obviamente, un hombre muy desorganizado. Lamentablemente, Juan Gabriel fue muy desorganizado en su vida. No dejó bien estipulado sus cosas. No pagaba sus impuestos. Sí, definitivamente él decía, es que ¿por qué yo voy a pagar, mijo? Pues si yo vengo a entretener a la gente, pues si la gente tiene diversión y todo, pues nosotros los artistas no debemos de pagar. Así decía, o sea, no invente también Juan Gabrielito. Él decía esas cosas, era su pensar, y pues todos pagamos impuestos, todos tengamos la profesión que sea, pues tenemos que pagar los impuestos. Y pues él era muy desorganizado, era desorganizado en sus casas, compraba casas por doquier y pues las tenía luego abandonadas. A mí me tocó ver dos casas en Capula, Michoacán, que las tenía abandonadas y eran casas hermosísimas. La casa de la Zona Rosa, fíjense, la casa de la Zona Rosa que tiene Juan Gabriel, ahora vive una señora que ni siquiera sabe uno ni quién es, y entra así como Pedro por su casa, fíjense. O sea, es algo muy, muy fuerte todo esto que ha pasado con la fortuna de nuestro querido Juan Gabriel. Dice Nicolás Leiva Mino, dice, hasta la consentida ya está en Airbnb por unos $1,500 la noche, mínimo 7 noches. Cuando Alberto pasó a mejor vida, su familia también. Te voy a decir una cosa. Sí, yo ya lo he comentado de la casa de Juan Gabriel, de la consentida en Acapulco, que la tienen en Airbnb. Te voy a decir algo, Nicolás. Esta casa de Juan Gabriel, de la consentida, a mí me tocó cuando él la compró.
la compró con mucho trabajo. Si mal no recuerdo, esa casa costó aproximadamente en ese tiempo como unos 2 millones de dólares, 2 o 3 millones, algo así, si no es que hasta un poco más. Y él, cuando la vio, pues aparte se la vendieron porque le dijeron, es que es la casa que mejor vista tiene de toda la bahía de Acapulco. Bueno, y él luego dijo, ay, no, pues sí la quiero. Yo viví en esta casa. Tengo las fotos, he mostrado videos también, yo en esta casa de la consentida. Y me consta el esfuerzo que le costó adquirir esa casa. Para que después los haraganes que tiene de hijos adaptados estén haciendo este tipo de uso. Gabriel, que se caracterizaba por ser como muy hermético en su vida, no cualquier persona tenía la dicha de entrar a casa de Juan Gabriel. Yo la tuve, afortunadamente, a muchas casas. Y ahora que lo renten para Airbnb y que entre cualquier persona a la casa que tanto trabajo le costó a Juan Gabriel, es inaudito, definitivamente. ¿Saben que la última casa que le compró en Palm Springs, California, donde mi papá, pienso que yo todavía viva? Ay, Joe. Dice, Carlos, yo viví una temporada en La Consentida y en la casa Caracol con el gran... ¡Ah, ese Moy! Fíjate, por ejemplo, Nicolás, tú sabes, Moy y José, que eran las personas que apoyaban mucho a Juan Gabriel, que pues eran personas de confianza de Juan Gabriel, yo estoy seguro, por eso me entran muchas dudas, si Juan Gabriel realmente estuviera vivo, yo creo que se hubiera jalado a José y a Moy, que eran de las personas incondicionales de Juan Gabriel. Se hubiera ido en su tiempo tal vez con Isela Vega, pero como ya doña Isela ya andaba trabajando y todo eso, pues por eso. O se hubiera ido con gente de confianza, no con Joaquín Muñoz, por favor. Joaquín Muñoz ni siquiera figuraba en la vida de Juan Gabriel. Joaquín Muñoz era una persona que era un fantasma en la vida de Juan Gabriel. Nunca se mencionaba, al menos en todo el tiempo, en el tiempo que estuve con Juan Gabriel, hasta que murió, yo lo conozco en el 2002, él muere en el 2016, jamás, jamás escuché de boca de Juan Gabriel mencionar a Joaquín Muñoz. Pero este señor ha sido un aprovechado, ese señor ha sido una persona que ha dicho cosas que no sé quién le ande pasando todos esos chismes y todo, que ya sabemos, de hecho ya sabemos quiénes son y cómo es que empezaron a salir canciones de Juan Gabriel, videos de Juan Gabriel y todo eso. Eso, de verdad, definitivamente es una aberración, y más de los medios de comunicación que le hagan caso a este señor Joaquín Muñoz. A mí no me cae mal Joaquín Muñoz, me cae bien y cotorreo con Joaquín y todo, y ya le doy por su lado. Pero eso que dijera que Juan Gabriel, que él mantiene a Juan Gabriel, es una barbaridad, es una tremenda locura y tontería. Dice, correcto, ahora Moy y doña José están con Catán. Si Alberto estuviese vivo, estarían con Moy y José. Claro, por supuesto. Por supuesto que estarían ahorita Juan Gabriel con Moy y José. Catán lo vi el año antepasado, me invitó a su restaurante precisamente, que ya tiene un restaurante ahí por el Hotel Copacabana, uno de mariscos que está riquísimo, estilo Sinaloa, qué riquísimo. Catán es un empresario de Acapulco, y pues él organizó muchas veces las fiestas de Juan Gabriel, de hecho donde canté yo a Juan Gabriel en el Barbarroja, en el Betos Bar, en el esa cosa Bonji, también ese tipo de cosas tenía este Catán. No, hombre, gente muy querida de Juan Gabriel y a quien él le tenía confianza, y que si él hubiera decidido irse de este o ya no figurar
si hubiera ido con esta gente, no con Joaquín Muñoz. No se confundan. Muchas personas opinan de que Juan Gabriel está vivo, pero porque no lo conocieron. Pero yo que tuve el gusto de conocerlo, aunque él de repente decía, ay, sí, un día, ya cuando me muera, y que no sé qué, y que ya quiero que, ni se van a dar cuenta, y me voy a ir, y no sé qué. Pero del dicho al hecho, hay mucho, mucho trecho, dice, ¿no? Entonces, así. Ya me voy, amigos. Me voy, mañana los espero, 5:30 de la tarde, aquí en Carlos Alberto, comunicador oficial, donde les voy a tener la exclusiva de cómo los hijos de Juan Gabriel malbaratan su dinero. Cómo los hijos de Juan Gabriel se sienten los reyes del mundo y hacen cualquier cosa, cosas que él no hacía. Lo que menos tenía Juan Gabriel era ser pretencioso. Le gustaba el dinerito a nuestro Juan Gabrielito. Le gustaba mucho el dinerito, ¿para qué nos hacemos? Y le gustaba tenerlo, y le gustaba tenerlo así, el dinero y todo. Y hasta se, era de los que, hasta que cuando contaba, hasta así hacía la lengua. Así como que se saboreaba el dinero, el otro le gustaba. Pero yo nunca lo vi pretencioso, nunca lo vi así como estos barbajanes asquerosos. Pero ay no, ya me estoy enchilando, amigos. Mejor mañana los espero, los invito para que por favor me den su like, que eso es muy importante para que crezca este canal, y pasen la voz que mañana, Dios mediante, en punto de las 5:30 de la tarde aquí en Carlos Alberto, comunicador oficial, tenemos esa gran exclusiva, tremenda exclusiva de cómo malbaratan el dinero los hijos de Juan Gabriel. ¿Qué dice aquí? Joe, usted dice, unas personas me hablaron de Florida para burlas de mí. Mira, Joe. Yo lo que yo creo en lo que tú platicas, dice Joe que Juan Gabriel pues es su papá, me platicó aquí en exclusiva que Juan Gabriel cuando era muy joven tuvo relaciones con su mamá, con la mamá de Joe, que estaban, pues creo que tenían 15 y 17 años o 15 y 16 o algo así, y pues que ahí nació Joe, y ya con el tiempo pues... Juan Gabriel, pues, creo que nada más una vez lo vio o algo así, y que lo han querido bloquear y todo ese rollo. Yo no sé realmente si sea cierto, ¿no? A mí me gustaría que yo se pudiera hacer un examen de ADN, que buscara a Luis Alberto y a Joao, que ellos son los hijos biológicos de Juan Gabriel. Ya el señor Pablo, pues, ya murió. Pero sí sería bueno, yo, que si en caso de que tú tengas esa duda... o que tengas esa seguridad de que tú eres hijo de Juan Gabriel, vayas, busques a estos chavos, te practiques el examen, el estudio de ADN, y pues ahí va a salir todo para que ya la gente de Florida o de otros lados no se burlen de ti, amigo. Eso es una sugerencia que te doy. Les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien, y pues esto fue Lo que se ve, no se pregunta. Nos vemos mañana 5:30 de la tarde aquí, porque les tengo la gran exclusiva de todo lo que hacen los hijos de Juan Gabriel y cómo malbaratan el dinero que durante 45 años hizo el divo de Juárez, Juan Gabriel. Nos vemos. Bye, bye. Dice que lo que se ve no se pregunta, mijo.